Mi gente, estamos en la selva liberando unos peces. De hecho, ya acabo de hacerlo, pero tú vas a ver todo el proceso de qué fue lo que yo hice y de por qué. Y vamos a mostrarle esta experiencia. Ya. Bien, mi gente. Veo que estos grandes están atacando a los pequeños. O sea, cuando se le acercan, como que... tú lo ves como que le van a atacar. Entonces, mejor vamos a sacarlos. Misión fallida en ese caso. Y bien, vamos a sacar a esos ejemplares que quedan. Mira uno ahí arriba, los otros están por ahí escondidos. Entonces vamos a sacarlos primero. Vamos a ver porque no es tan sencillo. Vamos a ver si está por aquí arriba. Ven como los demás van como para allá arriba. Entonces, mira, ya aquí hay uno. Vamos a ponerse aquí y seguir intentando sacar los otros. Pero hay que hacer que suban ahora. Ve otro. Aquí voy a dar un buen rato. No se ven casi. Son pequeñitos. Bien, yo voy a seguir aquí un rato. Nos vemos. Bien, ahora sí. Vamos allá. Miren el campo, mi gente. Fue lejos que fuimos. Mi gente, recuerden que nosotros estamos aprendiendo sobre esto de la acuariofilia. Mi intención es hacer las cosas correctamente. Esto aquí cambió, miren. Eso no estaba así ayer. Parece que vino una crecida, miren. Vamos allá. A soltar los peces en su hábitat natural. Yo no lo voy a soltar aquí porque está muy lejos de donde yo lo encontré. Y aquí abajo, por mi experiencia, he notado que se seca con mucha facilidad. Como que no baja agua así con esa frecuencia de siempre. Entonces, vamos a subir un poco más. Y dejarlo allá donde yo lo busqué. El día de hoy... de hecho, una persona me escribió y me recomendó que sí, que tengo que investigar más y ver más videos sobre ese tipo de estilo de vida de las personas que le encantan los peces, que viven en el mundo de la acuariofilia. Y él tiene toda la razón. Vamos a aprender mucho sobre ello. El agua aquí es cristalina, miren, pero si usted mueve la... si pisa así, se pone turbia de una vez. Basura y eso, basura aquí. Aquí yo he visto cangrejos también, de río. Por suerte me di cuenta a tiempo, si no, los grandes se hubieran comido. Muy bien, mi gente, ya llegamos al río. Vamos a ver dónde lo soltamos, porque quiero soltarlo exactamente en el lugar donde lo agarré. Así se reencuentra con sus familiares. Vamos a ver cómo vienen los pececitos. Ya aquí fácilmente yo podría liberarlo, pero es mejor, yo creo, soltarlo donde yo lo agarré, ¿verdad? Aunque aquí ya yo he visto unos cuantos. Aquí en el canal... hay muchas personas que a lo mejor les encantan los peces y saben mucho más que yo sobre el tema. Así que sus comentarios para mí son súper importantes. Yo no veo nada de que como una crítica negativa, sino como algo positivo. Entonces, si usted tiene más conocimiento que yo, que seguro que sí, sobre este tema, me vienen muy bien sus consejos. Hay una persona que hoy estuve viendo que me estaba hablando sobre ello, que debería de investigar más y ver más videos, y me lo dijo de buena onda, y es cierto, tiene toda la razón. Y miren cuánto eso calaba colito, miren, ideal. Pues yo no me había fijado así tanto junto, viendo que estos peces, como que yo pensé que se iban a llevar bien. Y hasta pensaba que era más grande cuando lo iba a comparar. Viendo que aquellos grandes lo estaban como medio... primero lo dejaron en paz, tú viste en el video. Y después como que empezaron como a medio atacarlo así. Entonces, por eso estamos aquí otra vez. Mala noticia, el micrófono se descargó. Entonces, miren, por ahí anda una especie de lagartija. Semilineato, me parece que se llama. Que pocas personas han visto en este país, miren. La están viendo ahí. Miren. Si cambiara la cámara se viera mejor, pero está como por llover y quiero hacerlo rápido, pero déjame ver.
Espere. Vamos a ver si logramos hacer algo. Vamos a ver si con esta que capta mejor la luz, tú la puedes ver un poco mejor. Quizás, no sé. Mírenlo ahí. Ese animal. Bien, vamos a seguir. Ya estamos cerca, miren, por ahí ya yo lo podría liberar. Pero como te dije, es mejor allá arriba donde lo encontré en realidad. Wow, yo hasta voy a hacer otro video sobre ellos más adelante. Vamos entonces a seguir recogiendo este camino hasta llegar a donde lo encontré. Miren y cuánto es. Ah, se me perdieron. Sus escamas combinan muy bien con el lugar. Se pierden. Por ahí pasó un pequeñito cardumen y se me perdió ya. Miren esos animales que andan arriba del agua. Yo le digo yolitas. Miren, miren, miren. Vamos a continuar a lo que vinimos. Aquí yo no sé realmente cuántas especies de peces hay. Porque más allá arriba donde yo lo agarré, yo he visto unos que son más grandes que esos. Como del tamaño de lo que yo tengo allá en la pecera. Pero en color negro. Bueno, si eso era cuando yo venía de pequeño por aquí, por estos lados. El audio, mi gente, no sé cómo se estará escuchando, ya que le quité el micrófono externo. Estamos con el del teléfono. Pero vamos a ver qué tal. Yo creo que con este micrófono que tengo puesto así, el del teléfono normal que trae, debe ser mejor para tomar los sonidos ambientales. ¿O qué me dirías tú? Bien, ya por aquí sí yo lo puedo soltar, porque fue ahí donde yo lo agarré. Ahí y un poquito más arriba. Vamos a ver, como el agua viene allá para acá, lo voy a soltar en el medio. Ahí era que estaban. Ellos desde que ven como que alguien va pasando, se alejan de una vez de uno. El DH, yo me acuerdo que una vez yo subí por ahí con una mascota que tenía. Subí para allá. Ese video está aquí en el canal. Y lo descubrí. Bien, vamos a soltarlo por aquí. Vamos a ver dónde pongo la cámara. Ahí, hacer las cosas con una sola mano, ya que si me acerco demasiado, puedo dejar caer algo. Concha. A ver, ahí. Nada, lo voy a hacer así. A ver aquí. ¿Eh? ¿Dónde va? Se pierden de una vez. Yo creo que se juntan con los otros también, miren. Miren dónde van allá. Bien, ya ustedes saben, mi gente. Al menos esta experiencia me dejó este aprendizaje. No todos los peces se pueden combinar. Además, hay que aclimatarlos, entre otras cosas. Miren, todo eso lo vamos a ir explicando en el canal, porque yo voy a ir estudiando sobre esto, sobre este tema, para irte compartiendo lo que he aprendido y los errores que no debemos cometer. Ese fue uno. Entonces, pues a mi gente, no podemos dejar basura aquí. ¡Oh! Ahí viene un motor, espérense. Motocross. Ustedes verán que va a calidad. Viene un motor a toda velocidad. No sé cómo van a pasar por ahí. Ya, chiquete. Me encontré con un viaje de moto, pero ustedes verán. Escuchen esos motos para allá. El diablo casi me lleva. Este video va a estar bueno. Vamos allá, vamos allá. Miren cómo dejaron las ruedas. Jejeje.